Hello, good evening. Buenas noches, ¿cómo están? Good evening. I'm fine. Good evening, teacher. Excellent. Great. How was the weekend? Buenas noches, ¿cómo estuvo el fin de semana? Ufa. ¿Cómo? Descansando poquito. Ah, good, good. Okay. Descansó un poquito, bien. Ok, good. Se le escucha poco, pero es porque aquí está lloviendo súper fuerte. Bueno, yo le escucho poco. Sí, así reportaron varios compañeros, incluso alguien mandó un audio que está lloviendo súper fuerte donde vive, pero bueno, vamos a tratar, ¿verdad?, de desarrollar la clase lo mejor que se pueda ya con los que están y en honor a los que están temprano, pues vamos a empezar. No sé si los demás sí me escuchan bien. ¿Sí? Yes, yes. Yes, yes. Bueno, puede ser por la lluvia entonces, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Gracias por estar temprano. So, vi que algunos están ya listos con su diploma. Y pues, qué bueno que ya terminaron la plataforma y por los demás, pues espero de que hayan cumplido por lo menos con lo que se requería, ¿verdad? Hasta el midterm exam. Y pues ya estarían solventes ya por lo menos al día. Bueno, vamos a empezar. Les mandé por WhatsApp la presentación en donde todavía nos queda una colita de la sección 3, donde vamos a discutir un poco de las preguntas. Y ya pues la sección 4, que es lo que vamos a estar trabajando esta semana. Mandé casi que lo que está en la plataforma, algunos ejercicios. Son temas nuevos y vamos a irlos reforzando a como vayamos viendo necesidad y pues cualquier cosa ustedes saben, me pueden decir si hay algún tema que quieran más ejercicios, más repasos, siéntanse libres por favor de decírmelo. Y si no, pues pueden hacerlo por chat, por el grupo o me pueden escribir a mí directamente, que para eso estamos, para ayudarles. Entonces, voy a compartir ya la presentación. A ver. Ok. Desde acá, porque acá nos quedamos con las WH questions with B. Dice with B porque como saben y ya les había mencionado anteriormente, cada estructura, cada tiempo gramatical lleva su propio. Veo que alguien tiene un chat por aquí. Ok, cada estructura gramatical, bueno, en este caso es con el verbo to be. Estamos con el cero estar y por eso dice WH questions with be. Puede ser que de repente las vean con un auxiliar, con otro verbo, etc. WH questions with be has a video on the platform. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? El video sobre las WH questions with be. Y luego pues vamos a ir a lo que es la práctica. Y a explicar un poquito más sobre este tema. Déjenme compartir el audio acá. Igual, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer lo más que se pueda acá con esto. Porque está un poquitito lento. Form WH questions. Would be. The first thing that I would like to explain is the WH words. Whenever we say WH words, we refer to the following: who, what, when, where, how, why. On your screen you can see these words display. Let me write the rule to follow in order to form WH questions would be. You're going to have a WH word plus the verb to be
plus some kind of pronoun or complement. Let's take a look at some of the examples on the screen. What's your name? And the answer for that type of question is, my name is Jill. Who's that? And the answer for that type of question is, he's my brother. Who are they? And the answer for that type of question is, they're my classmates. Where are you from? And the answer for that type of question is, I'm from Canada. How old is he? He's 21. Where are they from? They're from Rio. How are you today? I'm just fine. What's he like? He's very nice. What's Rio like? It's very beautiful. Now it's your time to practice making some examples of your own. First, I would suggest for you to ask and answer those questions for yourself. And then for your friends and relatives, remember, the more you practice, the easier this concept will become for you. We finish with the video. Okay, so en el video básicamente se nos explica un poco la estructura, ¿verdad? De cómo se forman las WH questions, que ya habíamos dicho que al principio ponemos una, la WH question o la WH word, que ya vamos a ver un poco más de ellas. Luego el verbo auxiliar, en este caso tengo do, no tengo el be, pero pues puede ser live. Is, are, luego el sujeto y luego el verbo principal. Acá tenemos algunos ejemplos. What sería la WH question. El verbo auxiliar, en este caso be. El sujeto, your name. Okay. And so on. So, ¿tienen preguntas o con respecto a cómo se forman las WH questions with be? No preguntas, seguimos entonces. Ok, tenemos WH question words. Las WH question words son las palabras que utilizamos para hacer preguntas de aquí no está lloviendo, pero está haciendo un gran calor. Creo que va a llover más nochecito. Mira, que no quiero que esté molestando este ruido. Ok, so, las WH question words son aquellas que van al principio de la pregunta, ¿verdad? Ya habíamos hablado un poco que estas son preguntas que utilizamos para dar información, para obtener información. Aquí tenemos WH questions. We have some words like who, what, when, which, where, how, and why. En este ejemplo, pues, tenemos las palabras las más comunes que se ocupan para hacer este tipo de preguntas y tenemos ejemplos acá en diferentes tiempos. No las tengo solo con el verbo be, pero pues lo que quiero con esto es que vean cómo se van usando estas palabras. What is used when asking for information about something. For example, what did you do last evening? El what, como decíamos, significa qué. Y tenemos una pregunta, por ejemplo, aquí, what did you do last evening? ¿Qué hiciste la tarde pasada? What did you do last evening? Now, tenemos when. ¿Qué dijimos que when significa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exacto. Ajá. When is used when asking for the time. When do you arrive? ¿Cuándo llegas? ¿Cuándo llegas? Right? Tenemos where. ¿Qué dijimos que significa where? ¿Dónde? 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 Ajá. Y nos explica acá que where is used when asking for the place. Utilizamos where cuando vamos a preguntar por un lugar. En este caso decimos dónde y tenemos el ejemplo. Where do you go for your teachings? ¿A dónde vas por tus tutorías? Right?
¿Qué dijimos que significaba who? ¿Quién? 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 Ajá, y ahí nos explica who is used for when asking for identity of a person or persons. Vamos a utilizarlo para preguntar por la identidad de alguien. ¿Quién? ¿Quién es? Who called earlier? ¿Quién llamó temprano? ¿Quién llamó temprano? Who? Who called earlier? Whose? ¿Qué significa whose? Yeah. Whose? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De quién? Exacto. ¿De quién? El whose es usado cuando vamos a preguntar sobre posesión. ¿De quién? ¿A quién pertenece? Ajá. Para preguntar sobre pertenencia. Whose is used when asking about possession? Por ejemplo, whose place are you staying at? Right? ¿En qué lugar o en el lugar de quién te estás quedando? Uh-huh. And we have which. What is the meaning of which? ¿Cuál? ¿Cuál? Ajá. Es, which is used to ask about a choice. Es utilizado para preguntar sobre una opción. ¿Ok? Una opción donde hay para dónde elegir. Tenemos, which flavor of ice cream would you like? ¿Cuál sabor de helado te gustaría? Okay. Why? Why, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Por qué? Uh-huh. Why is used when asking for reasons. Lo utilizamos para preguntar por una razón, el porqué de algo. Why would you say something like that? ¿Por qué dirías algo como eso? It's asking for an explanation. Y tenemos how. ¿Qué dijimos que significaba how? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo se hizo algo? How is used when asking about the manner or quality condition. How did you do that? ¿Cómo hiciste eso? ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok, entonces nos vamos a la práctica. Esta práctica está relacionada con lo que vimos en el Grammar Focus de las preguntas. WH words or questions words. Vamos a escuchar un ratito más para que hagan un refresh, para que recuerden esas lo que vimos en la plataforma. Ahorita comparto. Vemos. Ok, WH questions with B. We're going to listen and short sound. Page 20, exercise 8, grammar focus. WH questions with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Whose equals who is. Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Audio, ¿tienen alguna pregunta sobre el vocabulario de las preguntas? Yo tengo una consulta. Dígame. La pregunta que dice, what's he like? Se refiere entonces a cómo luce, cómo se ve a esa relación. Uh-huh. Exactamente. Okay. Cuando tenemos esta pregunta donde viene el verbo to be y tenemos el like a último, muy buena pregunta y muy buena observación, Fátima. Esto no nos está preguntando por gustos. Ok, so cuando se pregunta por gustos, no se utiliza el verbo to be, no se utiliza ser o estar, sino que se utiliza el do. Como what do you like, or cuando preguntamos por qué te gusta, entonces what do you like, no va el verbo to be. Pero cuando utilizamos el verbo to be y el like al final,
En este caso, like no significa, no tiene nada que ver con el, con gustos, sino que nos está pidiendo una descripción. En este caso, como está preguntando por he, what's he like? ¿Cómo es él? Como la canción, ¿verdad? ¿Cómo es él? Entonces, ella lo describe. Ah, he's very nice. Le preguntan por su jefe, what's he like? Oh, he's a really nice person. Yes, he is. He's very nice. And so on. Aquí, como ustedes se fijan, está preguntando por Río. Río es un lugar, ¿verdad? What's Río like? ¿Cómo es Río? Ah, it's very beautiful. Está dando una descripción. Muy buena observación y pregunta, Fátima. ¿Algo más que quisieran saber, preguntar? ¿No? Ok, estas preguntas, y por eso me vine para acá, porque lo van a utilizar en el siguiente ejercicio. Pero antes de moverlos, me gustaría que practiquen pronunciación. Les voy a poner el audio una vez más para que ustedes en casa repitan. Escuchen la pregunta y repitan. De esta manera se va quedando, se va grabando, incluso la estructura, ¿verdad? La van adquiriendo, la van memorizando. Yo les voy a poner el audio, voy a hacer una pausa y ustedes repiten en casa. Sé que por mucho por ahí está lloviendo, hay interferencia, entonces no es necesario que abran su micrófono. Lo pueden hacer ahí en silencio. Yo voy a ir pausando para darles tiempo de que repitan. Page 20, Exercise 8, Grammar Focus. WH questions with B. What's your name? My name is Jill. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Whose equals who is? Who are they? They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. Muy bien. Ahora que ya practicamos un poquito pronunciación, vamos a movernos a este ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿Cuál es la indicación? Complete. Vamos a completar la conversación con una WH question, como las que acabamos de practicar. Para esto, es necesario que veamos como la respuesta también, ¿verdad? Aquí, si solo leo look, y veo que no tengo idea de qué poner. Pero como esta persona respondió, oh, he's a new student. Ah, él es un nuevo estudiante. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién es él? Oh, who's that? Ok. Y así van a ir siguiendo. Son tres pequeñas conversaciones. Les voy a dar tiempo para que lo hagan en su cuaderno. Si no tienen donde la presentación impresa, that's ok. His name.
Have you finished? Yes. All right. And the rest? Yes, finish. Awesome. All right. Finish. So, okay, perfect. Now, what do you have? Let me see if I can put this in front. Okay, answers. Okay, the first one, it says, look, who's that? That was already done. What was the next question? What's his name? Okay, yes, what's his name? Correct. Okay, what's next? I think his name is Ming. Where is he from? Where is he from? Where is he from? Very good. Good job. He's from China. All right. Number two, Shrahat. Where are you from? Where are you from? Excellent. Where are you from? That's excellent. Next. What's Istanbul like? That's it. What's Istanbul like? Next. What is your last name? What's your last name? What's your last name? Next. How are you? How are you? How are you? Yes, how are you? I'm just fine. My friend Teresa is here this week from Argentina. What's she like? Okay, she's really friendly. And then? How old is she? Acuérdense que en pregunta decimos primero is y luego el sujeto. How old is she? But you did an awesome job. Lo hicieron excelente. Muy bien. So, any questions in regards of this exercise? ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? No, today. No, okay. No, teacher. So, you did very, very nice. All right, now. Adjectives, this is vocabulary. Vamos a ver el vocabulario de los adjectives.
Los adjetivos, como ustedes recordarán, ¿verdad? ¿Para qué sirven los adjetivos? Para describir la persona. Para describir personas, lugares, cosas. Exacto. ¿Cómo nos memorizamos? Eso venía siempre en los exámenes, ¿verdad? Así nos sirve para describir personas, objetos, animales, etc. Vamos a ver un poco de este vocabulario de los adjectives. Y este es el último video de la sección 3. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives, which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, coworker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My coworker Chris is a little heavy. After you do this, you should share your work in our discussion forums. Okay, this is the vocabulary that you listen. Solo son un poquito diferentes los dibujitos, pero el vocabulario es el mismo. Vamos a practicar pronunciación, pero antes de poner el audio para que ustedes puedan repetir, quisiera saber si hay alguna palabra de estas que quisieran saber el significado o no esté muy claro. Good looking. Ah, good looking es una persona... O buena pinta. Ajá, eso sería básicamente alguien que luce bien, es similar a atractivo, sí, buena pinta. Este, la palabra quiet, no sé cómo se pronuncia. Quiet. Quiet. Yes, quiet. Quiet. Little heavy. A little heavy es fat. Una, sí, decirle a alguien fat es una expresión un poco fuerte, vea, es como grosero decirle a alguien fat, decirle gordo. Entonces, cuando decimos, ¿a dónde está esa? Ah, heavy es la L, ¿verdad? Heavy. He is heavy, es lo mismo que decir está gordo o gordito, pero es como una manera polite, no ofensiva. Ese fat ya es un poco ya. La M. ¿Sí? La M. Delgado. ¿Sí? Delgado, una persona esbelta, delgada. The letter B. La letter B, handsome. Handsome. No, D. Oh? D, letter D. D, talkative. Ok, a talkative person es una persona hablantina, le gusta platicar, a platicón, digamos, ajá, talkative. Una persona platicona. Talkative. ¿Algo otra?
La letra H. H, shy. Ok, shy es una persona tímida. Tímida. Aquí tienen el dibujito de la H. Aquí está. She is shy. Ella es tímida. Ahí la ven atrás, en el rinconcito, con miedito. No le habla a nadie. So, shy. ¿La B qué sería? B, handsome. Handsome es guapo. Guapo. Ajá, guapo. Y aquí, vea si hay una diferencia para referirse que a una mujer es guapa, bonita, decimos pretty. Solo lo podemos usar para mujer, decir pretty, bonita, guapa. Para hombre es handsome, guapo. No podemos decirle pretty a un hombre, ni handsome a una mujer, no se puede. Para mujer, si es una mujer bonita, guapa, es pretty. Para hombre es handsome. Para ambos, si ustedes se fijan en la letra C, está ahí, están los dos, se une por una rayita. Good looking, le podemos decir a ambos. Puedo decir ella, she is good looking, o puedo decir he is good looking. Puedo utilizarla para ambos sexos o géneros. Erika. Lick, una duda. ¿Y sí? La diferencia entre pretty y beautiful en mujer? Like pretty es como decir bonita, y tal vez beautiful sería como decir hermosa. Gracias. Okay. Son similares. Si ever, yeah, beautiful es like hermoso o bueno, hermosa. El beautiful también se puede utilizar para lugares. Para decir que un lugar es hermoso, it's beautiful. ¿Alguna otra pregunta? No, cuestiones. Ok, vamos a escuchar el audio una vez más y pueden repetir en casa para que practiquen pronunciación de estas palabras. Vamos a ponerlo dos veces y voy a ir pausando, dándoles tiempo para que ustedes repitan. Page 21, Exercise 9, Word Power, Descriptions. Part A, Listen and Practice. A. Pretty. B. Handsome. C. Good looking. D. Talkative. E. Quiet. F. Funny. G. Serious. H. Shy. I. Short. J. Tall. K. Friendly. L. Heavy. M. Thin. Page 21, Exercise 9, Word Power, Descriptions. Part A, Listen and Practice. A. Pretty. B. Handsome. C. Good looking. D. Talkative. E. Quiet. F. Funny. G. Serious. H. Shy. I. Short. J. Tall. K. Friendly. L. Heavy.
M. Thin. Ok. Ahora que ya practicamos el vocabulario, se les recomienda hacer un ejercicio para que no estén repitiendo y repitiendo y repitiendo esa lista. Pueden hacer oraciones utilizando este vocabulario. Por ejemplo, agarre tres de estos adjetivos y descríbase usted mismo o usted misma. Bueno, empiezo. Yo digo, si es como esto es con el verbo to be, ¿verdad? Es decir, yo soy, es I am. Y escojo tres de acá. I am tall, friendly, and talkative. Me estoy describiendo yo. I am tall, friendly, and talkative. Then I can say, puedo decir, my husband, ya describo a mi esposo. My husband is handsome, al menos para mí. Okay, he is handsome, tall, and serious. Okay, con esos tres lo describo a él. Es guapo, alto y serio. Okay, luego voy a describir a mi hijo. My son is funny, short, and a little heavy. Yes. Estoy describiéndolo a él como divertido, bajito y un poco gordito. A little heavy. Le agregué a little para no decirle gordo. Y así pueden ir haciendo oraciones ustedes. ¿Ok? Para que vayan practicando este vocabulario y así se les va quedando. Practican el verbo to be y practican este vocabulario. Acuérdense que entre más vocabulario usted tenga, es lo que necesita para hablar el idioma también. Vocabulario. Y lo que les va a ayudar es la práctica. Quiero ver qué más. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Yo tengo una pregunta, teacher. Sí, Melissa. Por ejemplo, con el adjetivo cute, ese lo puedo ocupar para cosa y para persona también. Sí, sí, puede ocuparlo para cosas y para personas. Situaciones. En ambos, géneros, solo puede utilizar para él y para ella, para decir que algo es lindo, es ajá, cute. Puede decirlo para cosas también. Ok, gracias, teacher. Muy bien. ¿A otra pregunta? No questions. Ok, entonces nos movemos al siguiente tema. Ya se los mandé en la presentación. Y, ok, aquí vamos a practicar un poco más las WH words o WH questions. Si se fijan, el tema en la sección 4 es whose jeans are these? Whose jeans are these? Y se acuerdan que también vimos el this y el this. This, this. ¿Qué está preguntando acá? Whose jeans are these? ¿De quién son esos jeans? ¿De quién son estos jeans? Ajá. Entonces vamos a practicar siempre verbo to be, los possessives, los demonstratives. Y para empezar con eso, vamos a escuchar el vocabulario con el que vamos a estar trabajando, que para esta sección es el vocabulario sobre la ropa. Ok, vamos a la plataforma una vez más. Ok, me voy a ir por acá mejor porque si no me va a hacer que pase todo el midterm y eso se va a tardar un poco. Por ya, sección 4. Ni siquiera carga. Ya viene la lluvia para acá. Ok. No, no carga. I don't know why.
Ok, como la plataforma no carga, tengo otro medio. Ok, question. Whose jeans are these? Esta era la pregunta, ¿verdad? Que ya analizamos. Entonces, lo voy a hacer un poco más grande para que vean. Acá está el vocabulario de la diferente ropa. Tenemos clothes for work and clothes for leisure. ¿Preguntas sobre el vocabulario? Is that clear? Leisure, casual. Leisure es de como de tiempo libre, de ocio. Ajá. Cuando andamos de ocio, de tiempo libre. ¿Alguna otra pregunta? Este término solamente se ocupa para, como para referirse a la ropa. Sí. Ajá. Nosotros utilizamos diferente ropa para trabajar. La ropa que usualmente utilizamos para trabajar es diferente a la que utilizamos en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Entonces aquí está separada en estos dos segmentos, clothes for work and clothes for leisure. Vamos a escuchar el recording y pues ahí van a ir viendo cómo se escribe y cómo se pronuncia cada palabra que tenemos acá. Acá tenemos las ilustraciones. Vamos a escuchar el audio y, again, si pueden repetir en casa, excelente, para que ya de una vez practiquen la pronunciación. Déjenme ver si estoy compartiendo sonido. Sí. Wow, se vino la lluvia. Ok. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Ok, una vez más, pero antes de poner el audio, una vez más, para que repitan, ¿tienen preguntas con el vocabulario? En caso de suit, es para como el smoking o el traje. Sí, se refiere al traje y muy buena pregunta. Suit se refiere a un conjunto, ¿verdad? Puede ser chaqueta con pantalones o chaqueta con falda. Es un traje, un conjunto, suit. Y la pronunciación es tal. Para hombre y mujer. Sí, y la pronunciación es así, suit. Porque si ustedes se fijan, hay una palabra que se escribe igualita, pero se pronuncia diferente. Es suite. Pero si decimos suite, nos referimos a una habitación. Ese cambio en la pronunciación, si yo digo suite, me estoy refiriendo a una habitación de un hotel, ¿ok? O de un edificio. Ya, es un poquito más larga, suite. Nah, suite es suite, habitación de hotel o de un edificio. Suit más corto es suit. Ajá, y la suite es como diferente, la escritura es S-W-E-E-T. Pero en este caso, sí se escribe igual y solo se pronuncia diferente. Si me refiero a ropa, es suit. Y si es una habitación, es suite. Vi una manita levantada por ahí, pero la bajaron. ¿Hay otra pregunta? Scarf. Ah, scarf. Scarf es una bufanda. Maca. Bufanda, scarf.
Entonces, ¿qué está aquí? Scarf. ¿Algo otra pregunta? Juan. High heels y para zapato de tacón. Yes, zapatos de tacón. High heels. High heels. Any other? Sneaker es como tenis. Sí, son zapatillas deportivas. Como los... Sí. Any other? Blouse. Son blouse. Blouse es la blusa. Blouse es blusa. ¿Hay por ahí alguna otra pregunta? Juan. Juan, vi la manita levantada, pero no escucho pregunta. Sí, teacher. What's the meaning of swimsuit? Ok, swimsuit. Swimsuit. Traje de baño. Puede ser para dama o caballero, traje de baño, swimsuit. Ok, thank you. Muy bien. ¿Algo otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, voy a poner el audio una vez más para que ustedes repitan en casa. Teacher. ¿Sí? En tu caso, ¿sí se pronuncia sweet en la unión de no, si en swim... Then swim, suit, swim suit. Yeah, swim suit. Ok, les voy a poner el audio dos veces más para que lo repitan. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, exercise 1. Word power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Jeans. Boots. Cap. T-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. No se escucha. Okay, y ahora sí. Sí. Ok, bueno, como pueden ver, este es el vocabulario que acaban de practicar. Lo tienen en la presentación que les mandé.
ya actualizada con la sección 4 para que puedan practicar. And what do we have next? Next we have a conversation. It says color and conversation. It's a disaster. Let's see if we can listen to it. Hi everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. What I would like for you to do next is to practice this conversation. If you have a partner with whom you can practice with, that will be great. If it's just you, I would still encourage you to practice on your own. First thing, as you may see, tenemos también el vocabulario de los colores que nos va a ser útil en esta sección 4, colors. So, vamos a escuchar el audio de los colors para practicar pronunciación. Déjeme compartir aquí otra vez. Ok, vamos a repetir. Voy a poner el audio 3 veces para que ustedes puedan seguir y practicar la pronunciación de los colores. Unit 4. Whose jeans are these? Page 22, Exercise 1. Word Power. Clothes. Part A. Listen and practice. Clothes for work. Tie. Shirt. Belt. Coat. Jacket. Pants. Suit. Shoes. Scarf. Blouse. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Gloves. Page 23, Exercise 2, Colors. Part A, Listen and Practice. White, light gray,
gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Page 23, Exercise 2, Colors. Part A, Listen and Practice. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Page 23, Exercise 2, Colors. Part A, Listen and Practice. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black, red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, so unfortunately, we don't have time to practice the conversation. So, ya que practicamos la pronunciación de los colores, mañana vamos a empezar con la conversación. Les agradezco por estar temprano y a tiempo y conectándose siempre. Ya estamos a 2 semanas de terminar el módulo, así es que hay que hacer el último esfuercito. So, see you tomorrow. Las veo mañana. Yeah, bye. See you. Bye. See you tomorrow, teacher. Take care.